profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de el séptimo.
En ese tiempo hacen algo una gentil, era la
Como Eva, ella no se...
Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y queremos controlar vuestros audios para iniciar. Vamos a darle una oración a nuestro Padre Celestial por este grandioso día que Él nos ha permitido estar con vida aún. Señor Dios Todopoderoso. Nos inclinamos ante ti una vez más, Señor, con la única finalidad, oh Padre, que tú nos pusiste en la tierra, de tener un compañerismo contigo, oh Padre. Desde el principio tú tuviste un compañerismo, pero cuando ya hubo la caída, Adán y Eva se fueron del paraíso y tú lo buscabas, oh Padre amado. Y en esta tarde queremos continuar, Padre, con un mensaje de la hora que tú enviaste al final del tiempo, Señor. Oh Padre amado, cuando dice en Salmos 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Indignos. Pero sin embargo tú enviaste tu mensaje, oh Padre amado. En su tiempo tú enviaste a tu Hijo para restaurar, Señor, a Adán caído. Y él ya está en la gloria, Señor. Pero lo único que queda es restaurar a esa novia gentil, oh Padre. Por eso tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo, es en este tiempo, oh Padre, dice que devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y este es el momento, esta es la hora, este es el mensaje correcto que tú nos enviaste, Señor, para tener un entendimiento de que qué hacemos en esta tierra, por qué estamos viviendo y para qué nos enviaste, oh Padre. Entonces queremos iniciar un nuevo compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje que tú nos pusiste, oh Padre amado. No es más que revelación que estuvo en Apocalipsis 17, Señor, un misterio que estaba escondido para sabios entendidos y fuiste revelando para los niños que desean aprender, oh Padre. Y eso es lo que queremos acercarnos a ti humildemente, a lecturar y comernos del libro, oh Padre, porque la última promesa es Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el librito, oh Padre, y esa promesa está libre para todos los que deseen entender. Oh Padre amado, entonces, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, eso es lo que nos queda, oh Padre, pero ¿cómo podemos hacerlo? Esa es la razón y es el motivo que nos acercamos para limpiarnos vuestros conductos, oh Padre, para que esa alma sea libre, oh Padre. Tú enviaste, oh Señor, en este último tiempo también un mensaje glorioso, oh Padre. Y no queremos quedarnos impávidos, anonadados, más bien, despiértanos, oh Señor, porque es tu mensaje glorioso que ha llegado, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena a lecturar estos gloriosos mensajes, oh Padre, hacerlo de una forma correcta, con la finalidad de entender lo que estamos lecturando, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú seas el invitado principal para que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta tarde. Mensaje glorioso, mensaje que estamos lecturando, Señor. Gracias, Padre amado, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Hijo Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que estamos lecturando, y en esta tarde vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado Hebreos, capítulo 5 y 6, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de agosto, 8 de septiembre del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos del 1 al 10. Párrafo 1. Del libro de Hebreos, luego entramos en el séptimo, el sacerdocio de Melquisedec, y entonces entramos del sacerdocio de Melquisedec
hasta esos grandes días del sacrificio, separando, dividiendo el sacrificio, luego en ese gran capítulo de fe, el capítulo 11 y el capítulo 12, haciendo a un lado todo peso. Y el capítulo 13 es hogar eterno, no hecho por manos de hombres, sino Dios solamente quien ha hecho este gran hogar. ¡Cuán maravilloso! Párrafo 2. Estoy contento de ver a nuestra hermana ya atrás que acaba de entrar al servicio. La veo a ella y a su esposo. Ayer íbamos subiendo un camino rumbo a un lugar que yo pensé que conocía cada rendijita y esquina, siendo que había sido guardabosques aquí en Indiana y patrullé por muchos años. Yo conocía cada lugar, pero yo me hubiera perdido ayer allá arriba en donde ellos estaban, en la cima de las sierras. No vi con un camino nuevo. Y la señora tenía cáncer en los pulmones y el señor definitivamente sanó a la mujer. Tomamos, ¿y cómo vino todo? Estábamos allí sentados. El hermano Robinson, él probablemente está aquí hoy. Veo a su esposa y el hermano Wood, quien está aquí. Y estábamos allá arriba en un camión viejo. El hermano Robinson y yo y el hermano Wood. Y nos metimos en este camión y subimos allá a la cima de la sierra. Y allí el Señor mostró definitivamente el cáncer. Y entonces nos quedamos parados allí y lo vimos salir de la mujer con nuestros propios ojos. Nos quedamos y observamos irse de la mujer. Y ella llamó a la esposa del hermano Wood y me estaba diciendo que estaba escupiendo esa cosa muy negra. Y aquí está ella en esta mañana sentada en la iglesia, allá atrás, ella, su amado esposo, teniendo un tiempo maravilloso en el Señor. ¿No es él maravilloso? Y yo no sabía que aquí, por lo general, al pueblo que está por aquí, es muy raro que sucedan visiones aquí. Este es mi hogar y quiero decir en la iglesia. Párrafo 3. El domingo, hace una semana, nosotros... ¿Cuántos estaban aquí y vieron al hombre en la silla de ruedas? Ciego, inválido, sin balance, los nervios del cerebro estaban acabados y la clínica Mayo lo había desahuciado. Y un doctor católico, amigo mío, lo envió aquí y antes de venir al servicio, el Señor me dio una visión del hombre. Todos ustedes saben eso. Y allí el hombre fue sanado por... Así dice el Señor, ven, y luego se levantó, salió caminando, tomó su silla de ruedas. Podía ver cómo usted y yo podemos ver y salió caminando del edificio, empujando su silla, normal. Y el nervio del equilibrio, ustedes saben, uno no se puede mantener de pie, ven, nada más, no puede. Y por años es ese. Párrafo 4. Y ayer cuando llegué allá, la señora me había soñado entrar justamente a las 2 en punto y declararla con cáncer y luego así, dice el Señor. Y ella fue sanada y ella despertó y eran exactamente las 2 en punto. Y el Espíritu del Señor descendió y allí ese sueño que ella tuvo y el Señor dio la interpretación. Y ella fue sanada allí mismo, en ese momento, allí mismo en donde nosotros estábamos observando. ¡Cuán maravilloso! No recuerdo su nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre, hermana Hulton? Hermana Hulton, sentada allá atrás. ¿Pudiera ponerse de pie, hermana Hulton? Quiero preguntarle cómo se siente. Amén. Qué bueno. Eso está muy bien. Él es tan bueno al bendecirnos de esa manera. Así que estamos esperando la sumamente, abundantemente, gran medida de Dios. Párrafo 5. Un doctor le había ocultado esto a ella. Él le dijo a ella que solamente estaba respirando de un solo lado. Lo que era es que un cáncer había crecido hasta el otro lado y cortado la respiración de ese lado del pulmón. ¿Ven ustedes? Usted no puede ver el cáncer a través de los rayos X porque el cáncer de por sí es una célula y es vida. Y usted simplemente, usted simplemente atraviesa el cáncer con los rayos X. Usted no lo ve. Pero el Señor verdaderamente nos quedamos allí y lo observamos nosotros mismos con nuestros propios ojos. Lo observamos moverse e irse con nuestros propios ojos. Así que estamos tan agradecidos por eso.
Párrafo 6. Y ahora oren por nosotros en esta semana que estaremos ausentes y el hermano Neville probablemente continuará en donde yo me quedé para el servicio del miércoles por la noche. No fallen en verlo en esta gran cadena del libro de Apocalipsis. Ahora bien, yo sé que se han ofrecido muchas oraciones y nosotros sabemos que Dios escucha la oración, pero nosotros en esta mañana queremos ofrecer una pequeña oración antes de la lectura del libro. Ahora, cualquier persona que es capaz puede leer el libro de esta manera o puede abrirlo de esta otra manera, pero se requiere Dios solamente para abrir el entendimiento, porque Él es el único que puede hacerlo. Así que inclinemos nuestros rostros por un momento. Ahora, Padre Celestial, ahora Padre, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, lo más humildemente venimos ahora a someternos como tus siervos para que tú puedas hablar a través de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, para que la palabra pueda ser hablada por Dios y escuchada por el Espíritu en el pueblo. Concédelo, Padre, permite que Él tome la palabra de Dios y nos ministre conforme a la necesidad que tenemos, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 7. Ahora, yendo esta mañana, estamos estudiando, no estamos predicando, solamente estudiando este libro de Hebreos. ¿Cuántos lo están disfrutando? Estamos teniendo un tiempo maravilloso y ahora solo estudiando de cerca, escritura sobre escritura. Toda la Biblia entera se ata. No hay una palabra fuera de su lugar si es unida por el Espíritu Santo. Ahora, los hombres han dicho que la Biblia se contradice ella misma. Yo quiero verlo. Yo he pedido eso por 25 años y no ha habido uno todavía que lo muestre. La Biblia no se contradice. Si lo hizo, no es la Biblia. El gran Jehová infinito no podrá él mismo contradecirse. Así que no hay contradicción en la Biblia. Solamente son los malos entendimientos de la gente. Párrafo 8. Ahora, como una base hasta que regresemos. Ahora, el libro de Hebreos fue escrito por San Pablo a los Hebreos. Él escribió uno a los Efesios. Eso fue a la gente en Éfeso, la iglesia cristiana. Uno a los romanos en Roma y uno a los Gálatas y otro a los Hebreos. Ahora nos damos cuenta que Pablo, siendo un maestro bíblico, para empezar, eso es lo que aprendimos, que él estuvo bajo el gran maestro, uno de los más grandes de sus días, Gamaliel. Y él estaba bien versado en el Antiguo Testamento. Él lo sabía bien, pero llegó a ser un perseguidor del camino que era el camino de Cristo, porque él había sido entrenado en el Antiguo Testamento bajo maestros, pero los maestros, por lo general, carnales. Espero no decir algo mal. Pero por lo general, si un hombre tiene únicamente la enseñanza y la manera de las escuelas, generalmente es hecha por hombre. ¿Ven? No está inspirada, porque llega a ser una doctrina de una escuela. La tenemos hoy, presbiterianos, luteranos, pentecostales, todos. Estas escuelas tienen su propia teoría y ellos solamente meten las escrituras en eso. Párrafo 9. Y fue lo mismo en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, siendo bien entrenado y conociendo las escrituras por la palabra, pero ven ustedes, las escrituras no importa cuán bien ustedes las conozcan, si el espíritu no las vivifica, entonces la letra mata, el espíritu da vida, ven, deben de ser vivificadas o hacerlas vivir por el espíritu. Si el espíritu no le da vida a la palabra y la hace una realidad a ustedes, entonces la letra es solo intelectual. Allí es en donde tenemos tantos cristianos que confiesan hoy, o cristianos que profesan, quise decir, es una concepción intelectual de Cristo. Entonces nos desviamos en, bueno, él tenía que sentir algo, y ellos tenían que hacer algo, y entraremos en todo eso después de un rato. Uno tenía que gritar, los metodistas solían gritar antes que lo recibieran, los pentecostales tenían que hablar en lenguas antes que lo recibieran, y algunos de ellos, los tembladores, solían temblar. Ustedes saben, ellos caminaban de atrás para adelante. Los
hombres en un lado y las mujeres en el otro, ven, temblores. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos y los sacudía, decían que lo habían recibido, pero eso es solo fantasía, nada de eso es la verdad. Párrafo 10, por último, Dios vive en su palabra. Fe viene por el oír, oír la palabra. Por fe sois salvos por medio de la gracia, no por algo, ya sea que usted tiemble o hable en lenguas o lo que suceda, eso no tiene nada que ver con ello en lo absoluto. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, ha sido vivificado en él, tiene vida eterna. Allí está, no importa qué cosita haga usted. Ahora, yo no estoy en contra de temblar o hablar en lenguas o temblar o de dar gritos. Todo está bien, pero esos son solamente atributos. Ven, yo pudiera darles una manzana de un árbol y ustedes todavía no tendrían el árbol. Ven, ustedes son los atributos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Recordando, estamos iniciando la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Continuamos, perdón. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos capítulos 5 y 6, parte 1, párrafo 11. Mintiendo, robando, bebiendo, fumando, apostando, cometiendo adulterio, eso no es pecado, esos son los atributos de incredulidad, ¿ven? Eso es lo que usted hace eso porque usted es un pecador, ¿ven? Pero primero usted es un pecador. Eso es lo que lo hace hacer a usted eso, porque usted no cree. Y si usted cree, entonces usted no hace eso. Entonces usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia. Eso es el fruto del Espíritu Santo, ¿ve? Así que tenemos cositas, esas pequeñas sensaciones, porque esos hombres se salieron del camino trillado, golpeado de la palabra. Es la palabra. Fe viene por el oír. 12. Así que cuando Dios escogió a Pablo, el hombre escogió a Matías. Cuando ellos echaron suertes, pero él nunca hizo nada. Eso muestra el poder que tiene la iglesia entonces para hacer una elección, para elegir sus diáconos y enviar a sus predicadores a diferentes lugares. Eso es carnal muchas veces. Deje que un hombre vaya donde Dios lo guíe a ir. Me gusta eso. Si la gente en una conferencia solo dice, bueno, esta es una buena iglesia, este hermano ha edificado una buena iglesia. Y ellos tienen un favorito y lo envían a esa iglesia. Ellos no comprenden que ellos mismos se están matando, ¿ven? En primer lugar, si ese hombre va allá, él no puede ocupar el lugar de aquel hombre. Y luego ellos únicamente debilitan a la iglesia al tratar de mostrar favor a algún preferido. Siempre ha sido de esa manera. Pero yo creo en la autoridad suprema de la asamblea local. Sí, que cada iglesia sea soberana, escoja sus pastores, sus diáconos, lo que sea. Y entonces de esa manera el hombre allí no tiene obispo por encima de él. El Espíritu Santo quiere hablar algo a esa iglesia. Ellos no tienen que preguntarle a nadie acerca de si ellos pudieran hacer esto o hacer lo otro. Es el individuo en contacto con el Espíritu Santo. Muéstreme por la Biblia, ¿qué es más grande en la Biblia que un anciano local, en una iglesia local? ¿Correcto? Sí, señor. La soberanía de la iglesia local, cada iglesia en sí. Ahora, la hermandad, eso es maravilloso.
Todas las iglesias deberían de estar en una hermandad de esa manera, juntos. Pero la soberanía de la iglesia local, 13. Fíjense en Pablo siendo un gran maestro, enseñador, bien entrenado. Un día en su camino a Damasco para arrestar a la gente que estaba en este nuevo camino. Ahora, él era sincero. Dios no lo juzga a usted por su sinceridad. Yo nunca he visto a gente más sincera que a los paganos. Muchos de ellos aún matan a sus propios hijos y demás cosas para sacrificio a un ídolo. No es la sinceridad. Un hombre pudiera tomar ácido carbólico sinceramente, pensando que él estaba tomando algo más. La sinceridad no lo salva a usted. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Pablo era sincero cuando él testificó con su propia autoridad para apedrear a Esteban. Al pasar de los años, me gusta la disculpa de Pablo. Él dijo: yo no soy digno de ser llamado un discípulo o ser llamado un apóstol, porque yo perseguí a la iglesia aún hasta la muerte, con sinceridad. 14. Y en su camino él recibió una experiencia. El Espíritu Santo salió en una gran columna de fuego y lo cegó. Ahora ya hemos pasado por eso. Esa columna de fuego era Cristo. Y él es la misma columna de fuego que guió a los hijos a través del desierto. Cristo era Dios y Dios era Cristo. Dios se hizo carne y habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para sí mismo, mostrando lo que él era. En la Biblia aquí, en los primeros versículos, hemos estado leyendo que él mismo se hizo menor que los ángeles, tomando la forma, no de ángeles, sino tomando la forma de carne. Los ángeles no habían caído. Ellos no necesitaban redención. La carne había caído, seres humanos, y ellos necesitaban redención. Así que en las leyes antiguas, un hombre debería de ser un redentor. Pero primero él tenía que ser pariente. El gran libro de Ruth, pasamos por él aquí hace tiempo. Y cómo Dios, siendo espíritu, se hizo pariente con nosotros al llegar a ser uno de nosotros, para poder redimirnos y darnos vida eterna. Él tuvo que llegar a ser uno de nosotros, para que por medio de gracia nosotros pudiéramos ser como él. 15. Y nos dimos cuenta que la columna de fuego guió a los hijos de Israel. Y cuando fue hecha carne aquí en la tierra, lo escuchamos a él hablando un día y reclamó que él era la columna de fuego. Ellos dijeron: tú dices que eres más grande que nuestro padre Abraham. Él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Quién era el yo soy? La columna de fuego en la zarza ardiendo, un memorial perpetuo a través de cada generación. No solamente esa generación, sino esta generación, la misma columna de fuego. Y estamos agradecidos en esta mañana que aún tenemos la fotografía de ella, de que él no ha cambiado. Él es el bendito inmortal eterno. Él hace las mismas cosas ahora que hizo en aquel entonces, y cuán contentos nos hace sentir. 16. Pero antes que Pablo aceptara esta experiencia, sabiendo que el ángel del Señor era la columna de fuego, la cual era Cristo, él era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Moisés pensó mejor que escogió mejor sufrir las aflicciones con el pueblo de Cristo y ser guiado por Cristo que todos los tesoros de Egipto. Él siguió a Cristo, el cual estaba en la forma de la columna de fuego. Entonces Cristo dijo: yo vine de Dios, cuando él estaba aquí en la tierra, y regreso a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección,
está sentado con su cuerpo glorificado a la diestra de la majestad para hacer intercesiones. Pablo lo vio como la columna de fuego, otra vez. Una luz que casi lo hizo perder sus ojos, lo cegó. Pedro lo vio entrar en la cárcel como una luz y abrió las puertas delante de él mientras él salía. Nos dimos cuenta que él era el alfa y la omega, el primero y el último. Y aquí está él con nosotros hoy, haciendo las mismas cosas que él hizo entonces, haciéndose él mismo visible otra vez a nosotros, mostrándoselo al mundo científico. 17. Oh, que en esta gran hora de oscuridad y caos sobre la tierra, deberíamos de ser la gente más feliz en toda la tierra, regocijarnos al saber todo el tiempo, cuando la gente está toda adoctrinada y todas clases de ismos y cosas en la tierra. Y sin embargo, hoy el verdadero Dios viviente, por su palabra y por su evidencia visible, nos muestra que Él está aquí con nosotros, obrando, moviéndose, viviendo, actuando exactamente como Él siempre lo hizo. ¡Qué gente tan privilegiada somos de tener esto! La Biblia dice entonces, en el capítulo 2, que con más diligencia atendamos a estas cosas, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? 18. Ahora bien, venimos a darnos cuenta que antes que Pablo aceptara esta experiencia, ahora estamos repasando. Ahora, no importa qué clase de experiencia usted haya tenido alguna vez, iglesia, yo quiero recordarles a ustedes algo. No importa cuán buena se mire, cuán real parezca, primero debe de ser probada por la Biblia. Siempre en la palabra, nunca dejen eso por ninguna clase de experiencia. Y Pablo, antes que él la aceptara, él se fue a Arabia y allí se quedó por 3 años probando esta experiencia con la palabra. Y cuando él regresó, él estaba seguro. Nada podía perturbarlo, porque él estaba sólido en la palabra, inmovible. Y aquí es en donde él está regresando ahora para mostrarle a estos hebreos esas grandes cosas de las que se habló en el Antiguo Testamento, que fueron hechas manifiestas en Jesucristo. ¡Qué gloria! 19. Ahora, el domingo pasado o el miércoles pasado, el hermano Neville aquí en el capítulo 5 tocó algunos lugares importantes, porque es un capítulo maravilloso y lo encontramos a él exponiendo en el capítulo 4, el domingo pasado, el Sabbat, el guardar el Sabbat. ¿Están ustedes seguros en esta mañana que ustedes saben lo que es guardar el Sabbat? Si lo están, digan amén. La congregación dice amén. El Sabbat es un reposo en el que entramos, no por el día, no por la ley, sino entrando en Cristo, el cual es nuestro Sabbat. Él es nuestro Sabbat. Lo revisamos por todo el Antiguo Testamento y mostramos que vendría el tiempo cuando la palabra vendría línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y Él probó que nosotros entramos en su reposo en el día de Pentecostés, porque esto dará alcanzado reposo. Párrafo 20. Y nos dimos cuenta que Dios determinó un día en David respecto al día séptimo. Y Dios reposó en el séptimo, dado a los hijos de Israel en el desierto. Y otra vez Él determinó un día. ¿Qué día fue? Un cierto día en la semana. El día cuando ustedes escuchen su voz, no endurezcan su corazón. Ese es el día en el que Él está entrando para darles una paz eterna, un Sabbat eterno. Amén. Entonces ustedes no van a la iglesia en domingo para llegar a ser religiosos. Cuando ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes entran en un reposo eterno, no más el guardar el Sabbat. Ustedes están en el Sabbat continuamente para siempre y por la eternidad.
Sus obras mundanas han terminado, dice la Biblia, y ustedes han entrado en esta paz bendita. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordamos, estamos lecturando el glorioso mensaje Hebreos. Capítulo 5 y 6, parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Siguiendo con el mensaje Hebreo, capítulo 5 y 6, parte 1, párrafo 21. Estos cinco primeros capítulos están posicionando a Jesús como un sumo sacerdote. Dios en otros tiempos y en diversas maneras habló a los padres a través de los profetas, pero en estos últimos días a través de su Hijo Jesús. Primer capítulo, primer versículo. Luego, llegando al final del capítulo 5, lo encontramos a él representado como Melquisedec, quien no tenía principio de días, no fin de su vida, pero un sacerdote para siempre. Piénselo, ¿quién era este gran hombre? Entraremos en esto como en dos capítulos más. La vida entera de él. Vamos a estudiar este gran hombre quien se encontró con Abraham, quien nunca tuvo papá, nunca tuvo mamá. Él nunca tuvo alguna vez principio de vida, ni él nunca tendrá alguna vez fin de vida. Y él se encontró con Abraham, que venía de la derrota de los reyes. Fíjense en esta gran persona. Quienquiera que haya sido, todavía está vivo. No tenía fin de vida. Ese era Cristo, a quien él encontró. Vamos a entrar en un estudio profundo de eso en unos cuantos días. Párrafo 22. Ahora bien, queremos empezar aquí en el capítulo 5 ahora, solamente para una pequeña base antes que lleguemos al 6, porque realmente es una cosa sobresaliente. Pongan atención. Vamos a empezar como en el versículo 7 de este capítulo. Bueno, empecemos en el versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, aquí es a donde yo quiero llegar, al versículo 9. Escuchen, creo que el hermano Neville lo tocó el miércoles, yo no estaba aquí, pero escuchen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Lo dejaremos allí en eso, porque vamos a volver a Melquisedec en unas cuantas noches. Párrafo 23. Ahora, vamos a empezar en esto, nuestro estudio regular. Quisiera solamente leer el resto de esto por un momento, el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Espero que el Espíritu Santo esté metiendo esto en lo profundo de ustedes en estos momentos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Si usted le da a un niño alimento sólido, lo mata. Esa es la razón que mucha gente dice, yo no creo eso. Y se va. Todavía niños, ellos simplemente no pueden entender, no pueden captar esa verdad. Los mata. Grandes, cosas poderosas que la iglesia debería de saber hoy, pero uno no pudiera enseñarlas. Ellos tropiezan sobre eso, no saben qué hacer con eso. Párrafo 24. Pablo, hablando a este grupo hebreo, aunque eruditos, él está hablando ahora. Eruditos bien entrenados. Nos daremos cuenta en unos cuantos momentos muy eruditos, pero al misterio espiritual profundo, la iglesia todavía está ciega a él. Él dijo,
Él dijo, cuando ustedes deberían de estar enseñando a otros, ustedes todavía son niños. O yo sé que muchos se levantan y salen y dicen, oh, yo no necesito ir a la iglesia ya más. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido. Él es el maestro. Cuando ustedes toman esa idea, ustedes están errados. ¿Por qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si él iba a ser el maestro? ¿Ven? Hay primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para que él pudiera enseñar a través de ese maestro. Y si no es de acuerdo a la palabra y Dios no lo confirma, entonces esa no es la clase correcta de enseñanza. Debe compararse con toda la Biblia y ser tan viva hoy como era entonces. Allí está la mera cosa hecha manifiesta. Párrafo 25. Ahora fíjense. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben lo que es el bien y lo que es el mal por el discernimiento? Ahora fíjense. Empezando ahora en nuestra lección, este gran fundamento, vamos al versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué está diciendo él? Todos estos 5 primeros capítulos han sido basados en Cristo para demostrar quién era él. Ahora bien, nosotros estamos dejando estos rudimentos de la doctrina de Cristo. 26. Nos dimos cuenta que él es el gran Jehová Dios hecho manifiesto en carne. Nos dimos cuenta que él es, no es un profeta, sino la plenitud de la deidad corporalmente. Él era Jehová hecho carne. Y el cuerpo Jesús solamente lo tabernaculizó. Dios morando en un hombre. Dios siendo reconciliado con el hombre a través de un hombre, a través de un nacimiento virginal de su propio hijo. Y Jehová, el Espíritu, moró en él. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan la enseñanza acerca de la deidad? Como regresamos y encontramos a Dios como el gran arco iris con todos los diferentes espíritus, como era y luego el logo salió de Dios, lo cual llegó a ser la teofanía. Y esa era en la forma de un hombre. Y Moisés se vio pasar, y Moisés la vio pasar en la hendidura de la roca. Y luego esa teofanía se hizo absolutamente carne humana. Listo. Y nos damos cuenta que nosotros a través de su gracia tenemos vida eterna. Ahora la palabra para siempre es por una distancia, por un espacio de tiempo. En la Biblia dice por siempre y para siempre, una conjunción. Pero para siempre únicamente significa un tiempo, pero eterno significa para siempre. Y únicamente todo lo que tenía un principio tiene un fin. Pero las cosas que no tenían principio no tienen fin. Así que Dios no tenía principio y Él no tiene fin. Párrafo 27. Y así que Melquisedec, el gran sacerdote, como un hombre, él no tenía principio y él no tiene fin. Y cuando nosotros a través de esa teofanía que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, antes que el mundo aún fuera hecho, cuando esa teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, luego a través de su muerte nosotros mismos recibimos su espíritu y no tenemos fin, vida eterna, no ángeles, sino hombres y mujeres. De alguna manera, si yo pudiera encontrar solamente una manera que mi audiencia lo captara, ustedes nunca serán un ángel. Dios hizo a los ángeles y Dios hizo al hombre. Y lo que Dios hace proviene de Dios, lo cual es tan eterno como Dios es. Y el hombre es tan eterno como su creador, porque él fue hecho desde eternidad. Párrafo 28. Pero el pecado tiene un fin. El sufrimiento tiene un fin. Por lo tanto, no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre. Sabemos eso. Pero no hay infierno eterno. Solamente hay un tipo de vida eterna. Y esa pertenece a Dios. Si ustedes van a sufrir para siempre, ustedes tienen vida eterna. El infierno tiene un fin. Pudiera ser billones de años. Pero finalmente vendrá a un fin.
La Biblia no dice en ninguna parte que ellos sufrieron eternamente. Dice por siempre y para siempre. Jonás pensó que estuvo para siempre en el vientre de la ballena también, pero por siempre comprende una distancia o límite de tiempo, pero eterno es perpetuo. No tiene principio o fin, es como un anillo, un círculo. Y a medida que nuestro tiempo avanza, solamente estamos girando alrededor de los grandes motivos de Dios. Párrafo 29. El motivo de Dios era hacer al hombre a su imagen, para que tuviera compañerismo con él. Y él lo hizo a él un ser tangible. Ahora, el pecado nos metió a un lugar de corrupción, pero eso nunca paró el programa de Dios. Y amigo pecador, si usted no ha nacido otra vez del Espíritu de Dios, usted tiene un fin en alguna parte, y su fin es un caos, en ruina y en sufrimiento y miseria. Pero ustedes, quienes han creído en el Señor Jesús y lo han aceptado también como su Salvador personal, es tan eterno como Dios es eterno. Ustedes no tienen fin. Yo les doy a ellos su eterno, la propia vida de Dios, y nunca perecerán, aún vendrán a juicio. Pero han pasado de muerte a vida. Eso es lo que él era. Esa es la razón por la cual él vino. Párrafo 30. Ahora, Jesús en su venida de sacerdote no vino solamente por una causa de simpatía. Mucha gente lo enseña de esa manera, que él vino diciendo, bueno, tal vez si yo sufro, yo seré un cuadro lastimoso y la gente de seguro vendrá a mí. Eso es un error, no hay escritura para eso, pues cada persona que será salva, Dios la conoció antes que el mundo aún estaba formado. La Biblia lo dice así, Dios no quiere ahora que alguno perezca, Él quiere que todos vengan a un arrepentimiento, pero siendo Dios, por conocimiento previo, Él lo sabía. Miren en Romanos el capítulo 8, Pablo estaba declarando allí, diciendo eso acerca del elegido de Dios, que Esaú y Jacob, antes que uno o el otro bebé hubiera nacido o algo, Dios dijo que él los conocía. Y él odió a Esaú y amó a Jacob. Antes que uno o el otro muchacho tuviera una oportunidad de expresar su gratitud, porque él era Dios. Él sabía. Él es infinito. Sí, él es infinito. Él conoció cada pulga, cada mosca, cada mosquito, todo lo que estaría en la tierra, Él lo sabía. Él es el infinito, eterno, inmortal, Dios bendito, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Esa es la razón que Él puede decir cuál será el fin. Él sabía el fin desde el principio. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermano José Daniel, que el Señor Jesucristo lo bendiga, continuamos con la lectura en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos y hermanas. Mi saludo cristiano para todos los que están conectados en este precioso compañerismo de esta tarde. Vamos a seguir con el mensaje de Hebreos, capítulo 5 y 6, parte 1, predicado en el 57-09-08. Párrafo 31. Lo que es profético es solamente su conocimiento. Él es el abogado principal. Él es el juez y él solamente habla al abogado algo de sabiduría. Y eso es lo que la profecía es, que puede predecirlo. Porque él sabe lo que usted va a hacer. Ahora, ese es el Dios que servimos. No un Dios de historia, no como ustedes, budistas y los mahometanos y demás, pero un Dios que es omnipresente aquí en estos momentos, en esta mañana.
en este tabernáculo, en estos momentos, el gran Jehová, yo soy, quien él mismo se formó en humildad para tomar la forma de carne pecaminosa. Aquí está él, ese es quien los redimió a ustedes. No puede haber otro en ninguna parte, en ningún tiempo que pueda hacerlo. Dios no tenía tres personas allá arriba y él envió uno de ellos, su hijo. Fue Dios mismo quien vino en la forma de un hijo. Un hijo tiene un principio y el hijo tenía un principio. Y alguno de ustedes, gente católica querida, yo tengo su libro, Hechos de Nuestra Fe. Dice, el oficio eterno del Hijo de Dios. ¿Cómo van a expresar esa palabra? ¿Cómo lo van a hacer que tenga sentido? ¿Cómo puede ser eterno? Ahora, eso no es la Biblia. Eso es su libro. El oficio eterno del Hijo, ellos no pueden. Esa palabra no está correcta, porque todo lo que constituye un hijo tuvo un principio, y lo eterno no tiene principio, así que no es el oficio eterno del Hijo. Cristo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Él tenía un principio. No había oficio eterno del Hijo. Es la deidad eterna, no oficio del Hijo. Ahora, Él vino para redimirnos y Él nos redimió. Párrafo 32. Ahora, bien, Pablo, entrando en esto, lo cual yo estoy seguro que a través de las lecciones pasadas ustedes lo han entendido. Lo repasaremos otra vez en otra ocasión, si es la voluntad del Señor, versículo por versículo. Ahora, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Paréntesis, eso los hace tropezar, ¿no es así? Hagamos que vamos adelante a la perfección. Cierra paréntesis. No echando otra vez el fundamento, párrafo 33, fíjese en esto. Tomemos esta palabra perfección. ¿Saben ustedes que solamente hay una manera que se pararán en la presencia de Dios? Y esa es, perfecto. Dios no puede tolerar cosas impías. Y ustedes legalistas, ¿cómo pudieran ustedes mismos perfeccionarse cuando no tienen ni una cosa con qué perfeccionarse? Ustedes nacieron en pecado. Su misma concepción fue en pecado. El mero deseo de que ustedes estuvieran aquí fue pecado. Nacidos en pecado, formados en iniquidad. Vinieron al mundo hablando mentiras. Ahora, ¿en dónde se van a parar? ¿En dónde está usted, pecador, que dijo, dejaré de fumar y me iré al cielo? ¿En dónde está usted, tibio, retrasado, así llamado cristiano, que anda aquí con una cara larga diciendo que, bueno, yo pertenezco a la iglesia? Usted, pecador, correcto. A menos que usted sea nacido del Espíritu de Dios, usted está perdido. Eso es verdad. Párrafo 34. ¿Cómo se va a ir al cielo? Usted dice, yo nunca mentí en mi vida. Oh, cosita querida, era un ángel para empezar. Eso es una mentira. A mí no me interesa cuán bueno sea usted. Usted es un pecador y usted no tiene una cosa. No hay sacerdote, no hay obispo, no hay cardenal, no hay papa. Nadie más puede salvarlo, porque él está en la misma posición que usted está. Entraremos en eso en unos cuantos minutos, entre paréntesis. De la misma manera, él fue el papa de Roma. Nació en pecado, formado en iniquidad. Vino al mundo hablando mentiras. Nació por deseo sexual de un hombre y de una mujer. ¿De dónde va a sacar usted justicia para de eso? Bueno, su papá y su mamá nacieron de la misma manera, y ellos nacieron de la misma manera, y su abuela y su abuelo, y así retrocediendo. Es pecado para empezar. Párrafo 35. Así que quién puede decir que este es santo y que ese es santo? Solamente hay una cosa santa. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, quien ha sido hecho perfecto, y nuestro requisito es ser perfectos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Trátelo usted mismo. No me gustaría tratar de llegar al cielo en los méritos de nací hace 5 minutos y me voy del mundo en estos momentos. Yo estaría perdido.
Si yo nunca hubiera tenido un pensamiento malo en mi vida, si yo nunca hubiera hablado una palabra mala en mi vida, si yo nunca hubiera mirado nada malo, nunca hubiera pensado nada malo o nada. Yo simplemente soy tan vulgar y negro como las paredes sin nada del infierno. Soy un pecador. Yo pudiera haber nacido y quedarme encerrado en un cuarto y como algunas de las hermanas carmelitas o algo, y nunca ver el mundo, quedarme allí y llorar toda mi vida. Hacer bien, haber nacido un multimillonario y dar al pobre todo lo que tengo. Yo todavía soy un pecador y me iré al infierno. Sí, señor. Párrafo 36. Yo pudiera unirme a la iglesia luterana, bautista, pentecostal, presbiteriana, desde la cuna y vivir fiel a esa iglesia hasta los 100 años. Y mi vida terminará. Y ningún hombre pudiera apuntarme con su dedo y decir, él ni siquiera tuvo un mal pensamiento. Yo me iría al infierno tan seguro como estoy parado. Yo soy un pecador. Eso es correcto. Yo no tengo nada. No hay manera en lo absoluto que yo pudiera encontrar algún precio para ser pagado. Dios requirió muerte. Y si yo doy mi propia vida, si yo doy mi vida, entonces, ¿cómo puedo arrepentirme? ¿Por qué no? La deuda tiene que ser primero pagada. Y Dios era el único quien podía poner su vida y levantarla otra vez para que él pudiera llegar a ser pecado y poner su vida y levantarla y llamarla y llamarlo justicia. Y la deuda es pagada. Allí lo tienen ustedes. Párrafo 37. Ahora abramos en Mateo como el capítulo 8. Creo que es el 7 o el capítulo 8. Veremos lo que Jesús dice aquí. Muy bien. Es Mateo el capítulo 5. Él, Jesús, predicando las bienaventuranzas, el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjense. Sed pues vosotros perfectos. El paréntesis, ¿qué? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El paréntesis, ese fue el mandamiento de Jesús. Sed pues, ellos dicen, nadie puede ser perfecto. La Biblia dice que no hay nadie perfecto. Allí está su contradicción. ¿Es así? Muy bien. Ustedes no pueden ser perfectos por sí mismos. Si ustedes están confiando en lo que han hecho, ustedes están perdidos. Así que sed perfecto, así como Dios es perfecto. Ahora, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Por tanto, ahora el capítulo 5, capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Párrafo 38. Ahora ustedes, tabernáculo, Branham. Oh, yo sé. Entre comillas, tenemos sanidades. Eso es maravilloso. Entre comillas, tenemos visiones. Oh, eso está bien. Y ustedes tienen sueños espirituales y algunas veces no son sueños espirituales. Y algunas veces ustedes, nosotros tratamos de ayudar al pobre. Hacemos lo que podemos. Oh, eso está bien, pero eso no es de lo que estamos hablando ahora. Estamos entrando en otra fase, dejando la doctrina. Entre comillas, oh, sí, tenemos la doctrina de Cristo. Creemos que Él era el Hijo de Dios y nacido de virgen. Creemos eso con todas estas cosas. Cierra comillas. Eso es maravilloso. Pero dejando, párrafo 39, pero dejando eso, vamos adelante a la perfección. Oh, hermano. Quisiera que tuviera la voz de un arcángel para traer esto a un lugar en donde ustedes pudieran verlo. Ahora, él dice, dejando toda la doctrina de Cristo, todos los teólogos y toda la teología que sabemos, todo acerca de la deidad de Cristo, como él era Dios hecho carne, todas estas otras cosas. Pablo va y lo explica todo aquí. En unos 4 minutos, leámoslo solamente un poquito antes de entrar en ello, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Abro paréntesis. Ahora, nosotros
creemos eso, cierra paréntesis, y de la fe en Dios, abro paréntesis, nosotros creemos eso, de la doctrina de bautismos, abre paréntesis, y cómo ustedes deben de ser bautizados, nosotros creemos eso, cierra paréntesis, y de la imposición de manos, abre paréntesis, nosotros creemos en imponer las manos, ¿verdad que sí? ¿Ven? Todo eso, seguro, cierra paréntesis. Y de la resurrección de los muertos. Ya para finalizar, párrafo 40, ahora paréntesis, nosotros creemos eso, cierra paréntesis. Ahora fíjense ustedes, ven aquí, juicio es usado como eterno. Eso es para siempre. Cuando el juicio es hablado por Dios, es para siempre. Entonces allí no puede haber más reconciliación después de que el juicio ha sido pronunciado. Ahora ustedes pueden entender por qué Dios tenía que tomar su propia, como nosotros diríamos, su propia medicina, cuando él condenó al hombre por pecar. La única manera que él podía reconciliar era tomar el mismo lugar del hombre. Esa es de la única manera que él podía ser reconciliado. Mejor dicho, podía reconciliarnos. Era tomar nuestro lugar y llegar a ser un pecador. Dios, Jehová, llegó a ser un pecador y él dio su vida. Ahora bien, usted pudiera dar su vida como un pecador para morir por la causa. Pablo dijo, aunque diera mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, nada soy, porque no serviría de nada. ¿Ve? Cuando usted muere, usted terminó. Usted muere como un pecador. Usted está perdido. Pero Dios vino en carne y condenó el pecado en la carne, siendo hecho carne pecaminosa, porque él era el Dios eterno. Y resucitó su propio cuerpo. Así que él es el justificador. Shalom, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 5 y 6, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 8 de septiembre del año 1957. Para continuar. En los párrafos 41 al 50. Ahora, todas estas cosas vamos adelante a la perfección, dijo Pablo. Ahora fíjense, y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 3. Ahora, vamos adelante a la perfección. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y estamos cada uno condenados. No importa lo que hagamos, estamos condenados. Nacimos condenados. Su mamá y su papá nacieron condenados. Todos sus antecesores nacieron en pecado, formados en iniquidad. Así que, ¿cómo la van a adquirir ustedes? ¿Cómo van a ser perfectos? Si ustedes nunca hicieron ninguna cosa, nunca robaron, nunca mintieron, nunca hicieron nada en sus vidas, aún todavía ustedes están condenados. Ustedes estaban condenados antes que ustedes respiraran su primer aliento. Ustedes estaban condenados. Eso es correcto. Y ustedes fueron juzgados por Dios antes que respiraran su primer aliento, porque fueron juzgados por el deseo sexual de su padre y su madre, quienes a través de su acto los trajeron a ustedes aquí a la tierra, y Dios lo condenó en el principio. Y ustedes están condenados para empezar. Así que, ¿de dónde ustedes? Y cada persona en la tierra fue condenada con ustedes. Ahora bien, ¿de dónde van ustedes a obtener perfección? Párrafo 42. Observen. Abramos solo por un momento en Hebreos el capítulo 10. Escuchen atentamente.
Yo quiero leer un poquito primero del capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, su propio tabernáculo, su propia carne. Ven, el antiguo tabernáculo. ¿Se fijaron que el antiguo tabernáculo tenía un velo dentro de él que escondía el arca en donde Dios vivía? ¿Cuántos saben eso? Seguro. Bueno, eso, ese antiguo tabernáculo hecho por hombre aquí, las cortinas eran de pieles teñidas de machos cabríos y demás. Hicieron un tabernáculo para esconder la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que solamente un hombre podía entrar allí una vez al año? Seguro, ese era Aarón. Entraba una vez al año y él tenía que estar ungido. El requisito. Y él tenía que tener fuego en su mano. Y si él entraba sin eso, él moría tan pronto que él abría ese velo. Él caía muerto. Él entraba para encender esos candelabros y rociar el propiciatorio, lo cual pedía la sangre del sustituto muerto, como hasta que Cristo viniera a cumplir. Párrafo 43. Ahora, pero Dios entonces vino en otro tipo de tabernáculo. Y ese tabernáculo era ¿quién? Jesús. Y Dios estaba dentro de Jesús. Y él estaba escondido, pero él estaba reconciliando al mundo para sí mismo por su expresión. Cristo reveló a Dios. Él dijo, yo no soy a quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo a mi Padre hacer. El Padre en mí, mostrándome estas visiones, y entonces voy y hago solamente lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Lo captan? Dios estaba dentro de un cuerpo humano, no detrás de pieles teñidas de machos cabríos, sino que era un Dios con manos, viviendo, moviéndose. Dios tenía pies, Dios tenía lengua, Dios tenía ojos, y era Cristo. Allí estaba Él. Ahora, Él se fue y el Espíritu vino en eso, para que por medio de su muerte, Él pudiera perfeccionar a la iglesia y traer a la iglesia en su comunión. Y entonces el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la iglesia, haciendo las mismas cosas que Cristo hizo. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún vosotros hasta el fin del mundo. Párrafo 44. Ahora, escuchen esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él no fue hecho por manos. ¿Cómo nació él? Por nacimiento virginal. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Fue este cuerpo alguna vez sacrificado y santificado? Sino por su propia sangre. Ustedes saben que la sangre proviene del sexo masculino. Y entonces alguien dijo, oh, Jesús era judío. Él no era judío. ¿Ah? ¿Nosotros somos salvos por sangre judía? No, no lo somos. Si hubiéramos sido salvos por sangre judía, todavía estuviéramos perdidos. Jesús no era judío, ni él era gentil. Él era Dios. Dios el Padre, el Espíritu, el Invisible. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, sino únicamente el unigénito del Padre lo ha declarado a él. Él manifestó a Dios lo que Dios era. Párrafo 45. Ahora, se supone que su iglesia debe manifestar a Dios para mostrar lo que es Dios. ¿Ven? ¿Qué hacemos nosotros? Nos organizamos nosotros mismos y yo no tendré nada que ver con ellos. Ellos son metodistas, ellos son presbiterianos. Yo no quiero nada que ver con ellos. Yo soy bautista, yo soy pentecostal. Usted está perdido en esa clase de motivos. Correcto. ¿Quién puede jactarse? ¿Quién puede decir algo? Miren la desgracia que los presbiterianos han traído. Miren la desgracia de los bautistas. Miren la desgracia de los católicos. Miren la desgracia de los pentecostales, nazarenos, santos peregrinos. Miren el resto de ellos. Pero yo los reto a ustedes que apunten el dedo en desgracia a eso. Sí, apunten el dedo a cuando Dios Todopoderoso
Dijo, este es mi amado hijo en quien me deleito en orar. Escúchenlo a él. Allí está él. Ese es el perfecto. Párrafo 46. Ahora, leamos solo un poquito más adelante aquí ahora. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Lo captaron? Eterna redención. No para ser redimido hoy y luego a la semana siguiente cuando el avivamiento empieza a ser redimidos otra vez. Y luego, oh, nosotros recaemos y somos redimidos otra vez. Ustedes son redimidos una vez para siempre. Correcto. No más redimidos. 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 Redención eterna. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado tiempo pasado, pasado de muerte a vida, porque él se ha entremecido, porque él fue bautizado de cierta manera, porque él tuvo sangre en su mano, porque él ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es como nosotros tenemos redención eterna. Párrafo 47. Escuchen ahora. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociaba a los rociaba a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, pasado de muerte a vida? ¿Qué les importa a ustedes lo que el mundo piense? ¿Qué les importa a ustedes lo que su vecino piense? Nuestra conciencia ha muerto y somos regenerados y nacidos otra vez por el Espíritu de Dios para servir al Dios verdadero y vivo. Allí lo tienen ustedes. Párrafo 48. Ahora vamos al versículo 10. Capítulo 10, quise decir, en la página opuesta. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos. P-A-R-F-E-S-T-O-S. Es allí, perfectos a los que se acercan. Dejando ya los redimidos, perdón, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, todas las ordenanzas y los bautismos y todas las otras cosas que ellos tenían nunca podían hacer al adorador perfecto. Y sin embargo, Dios requiere perfección. Usted se une a la iglesia nazarena, nunca lo hará perfecto. Usted se une a la iglesia bautista, pentecostal, lo que sea, nunca lo hará perfecto. Usted siendo un hombre fiel, bueno, nunca lo hará usted perfecto. Usted nunca merece ni una cosa, no hay nada que usted merezca, usted está perdido. Usted dice, bueno, yo guardé la ley, yo guardo el sabbat, yo guardo esto, todas las ordenanzas de Dios, yo hago esto. Pablo dijo, pongamos a un lado todas esas cosas ahora. Está bien, pero nosotros haremos esto, bautizaremos a la gente y pondremos las manos sobre ellos para su sanidad y demás. Párrafo 49. Pudiéramos tomarlo versículo por versículo, cada una de esas cosas. Bautismo, lo creemos. Hay una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Creemos que hay un bautismo. Creemos en la resurrección de los muertos, absolutamente. Creemos que Jesús murió y se levantó otra vez. Nosotros creemos eso, poniendo las manos sobre los enfermos, eso es lo que ella dice. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Nosotros creemos eso. ¿Pero qué es eso? Pablo dijo, todo eso son obras muertas. Es algo que usted hace. Ahora vamos adelante a la perfección. ¡Oh, hermano! Nosotros estamos entrando en el tabernáculo, no en el fundamento. El tabernáculo mismo. Eso es el fundamento. Es la ley y la justicia y unirse a la iglesia y siendo bautizado y la imposición de manos. Esas son todas ordenanzas de la iglesia.
Pero ahora entramos a perfección y solamente hay uno que es perfecto, ese es Jesús. ¿Cómo entramos en él? ¿Por medio de los metodistas? No, los pentecostales, no, los bautistas, no, por medio de cualquier iglesia, no, la católica romana, no. Párrafo 50. ¿Cómo entramos en él? Romanos 8:31. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las cosas de este mundo, la carne, sino conforme a las cosas del Espíritu, que no prestan atención a lo que el mundo diga. Aún si usted está enfermo y el doctor dice que usted va a morir, usted no presta atención a ello, no le molesta a usted ni una pizca. Si ellos dicen, usted tiene que hacerse un católico antes que usted sea salvo, o un presbiteriano, o tiene que hacer esto, usted no presta atención a ello. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no anden conforme a la carne, las cosas que ellos ven. Todo lo que usted ve con sus ojos es terrenal, pero son las cosas que usted ve con su espíritu mediante la ley, la palabra. La palabra es el espejo reflejador de Dios, que refleja lo que Él es y lo que usted es. ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Le dice, este es el único libro en el mundo que le dice a usted, ¿de dónde vino? ¿Quién es usted? ¿Y a dónde va usted? Muéstreme cualquier página de literatura en cualquier parte de la ciencia o algo más. Cada buen libro que ha sido escrito, ninguno de ellos puede decirle a usted eso. Este es el espejo reflejador de Dios, que muestra lo que Él es y lo que usted es. Luego, entre medio hay una línea de sangre que muestra lo que usted puede ser. Si usted quiere hacer la elección, allí lo tiene usted, por un espíritu. Amén, mis amadas hermanas y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Recordando, estamos lecturando Hebreos, capítulo 5 y 6, parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1. Párrafo 51. Ahora, Primera de Corintios 12. ¿Cómo entramos en ese cuerpo? ¿Saludándonos de manos? No, Señor. ¿Uniéndonos a la iglesia? No, Señor. ¿Siendo bautizados de espalda, de rostro? ¿En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿En el nombre de la rosa de Sarón? ¿Del libro del valle? ¿Del lirio del valle? ¿De la estrella de la mañana? Lo que ustedes quieran, eso no tiene nada que ver con ello. Es solamente una respuesta a una buena conciencia hacia Dios. Y sin embargo, alegamos y nos enojamos y arguimos y nos separamos y hacemos distinciones, ¿correcto? Pero todo eso son obras muertas. Nosotros vamos a la perfección. Esas son las cosas que yo hice. Un ministro lo bautiza a usted, si él lo bautizó a usted con el rostro hacia adelante, de espalda, o tres veces, cuatro veces, o una vez, o como él lo hizo. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted está solamente bautizado en el compañerismo de esa iglesia de todas maneras, probándole a esa iglesia que usted cree en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, imponiendo las manos para sanar al enfermo. Eso es maravilloso, pero eso es todo natural y ese cuerpo morirá otra vez, tan cierto como usted está viviendo. Morirá otra vez. Ahora, hagamos a un lado todas esas cosas y vamos adelante a la perfección. 52. ¿Cómo llegamos a la perfección? Eso es lo que queremos saber. Cristo es perfecto. Dios echó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Ese es el cuerpo al cual queremos llegar.
Ese es el cuerpo. ¿Por qué? Si ustedes están en ese cuerpo, ustedes nunca verán juicio. Ustedes nunca probarán la muerte. Ustedes están libres de toda muerte, juicio, pecado y todo lo demás cuando ustedes están en ese cuerpo. Amén. ¿Cómo entramos en el predicador? ¿Uniéndonos a este tabernáculo? Ustedes todavía están perdidos. No pudieran unirse a él de todas maneras. Nosotros no tenemos ningún libro. ¿Cómo entramos en él? ¿Uniéndonos a alguna iglesia? No, señor. ¿Cómo entran ustedes en él? Ustedes nacen en él. Primera de Corintios 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 53. Por el bautismo del Espíritu Santo, nosotros somos bautizados en ese cuerpo y somos libres del pecado. Dios no los ve a ustedes ya más. Él solamente ve a Cristo. Y cuando ustedes están en ese cuerpo, Dios no puede juzgar a ese cuerpo. Él ya lo juzgó. Él tomó nuestro juicio y nos invitó a entrar. Y por fe, por medio de la gracia, nosotros caminamos y aceptamos nuestro perdón. Y el Espíritu Santo nos mete en ese compañerismo con Él. Y nosotros no caminamos ya más tras las cosas del mundo, sino que caminamos en el Espíritu, vivificados. La palabra vino a nosotros. Él murió en mi lugar. Yo soy vivificado. Aquí estoy quien estaba una vez muerto en pecado y transgresiones. He sido vivificado. Todos mis deseos son servirle. Todo mi amor es para Él. Todas mis acciones quiero que sean en su nombre, para que a donde yo vaya, cualquier cosa que yo haga, yo lo glorifique a Él. Si estoy cansado, si estoy pescando, si estoy jugando pelota, sí estoy. Cualquier cosa que yo esté haciendo, debe de ser Cristo en mí, a tal grado de vida que hará a los hombres anhelar ser de esta manera, no chismeando, murmurando y peleando por sus iglesias. ¿Lo entendieron? Por un espíritu somos bautizados en ese cuerpo, y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. 54, escuche. Leamos solo un poquito más adelante aquí, por favor. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De versículo 2 del capítulo 10. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si eso pudiera ser a la persona perfecta, y Dios requiere perfección, si guardando las leyes y haciendo todos los mandamientos, lo haría usted perfecto, entonces no hay necesidad de tener algo más. Usted ya ha sido hecho perfecto. Perdón, no hay necesidad de tener algo más. Usted ya ha sido hecho perfecto. Porque cuando usted es perfecto, usted es eterno. Porque Dios es el único que es eterno. Y Dios es el único perfecto. Y de la única manera que usted puede ser eterno es llegar a ser parte de Dios. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué? Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia. Si ustedes escribieran la traducción de eso es deseo. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más deseos de pecado. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez. Ahora usted va y dice, oh, aleluya, fui salvo anoche. Pero yo, bueno, bendito Dios, ella me hizo caer, aleluya. Algún día yo seré salvo otra vez. Pobre ignorante, sin entretenimiento. Sin entrenamiento. Esa no es de la manera que es. 55. Los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
La Biblia dice, escuchen, mientras leemos solo un momento, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahora, vamos a leer más abajo, en el versículo 8, para ahorrar tiempo y llegar a donde yo quiero llegar, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, entre paréntesis la ley, para establecer esto último. Quisiera que tuviéramos tiempo de quedarnos en eso, mientras usted sea presbiteriano o un pentecostal o bautista o metodista. Él no puede hacer nada con usted. Él tiene primero que quitar todo eso completamente, ¿ven? Para que pueda establecer lo segundo. Mientras usted diga, bueno, yo soy un metodista, yo no tengo nada en contra de los metodistas o de los bautistas o de los pentecostales, pero hermano, eso no es. Usted tiene que ir adelante a la perfección. Eso es entrar en Cristo. 56. Fíjense en esto ahora por un momento. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Leamos solamente un poquito más adelante y retenga eso. Permita que eso penetre mientras estamos leyendo. Hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ¿están listos? ¿Tienen sus chalecos abiertos en estos momentos para que nos esquive y vaya directamente al corazón? Pero Cristo, ¿cuál hombre? No el Papa de Roma. No el obispo de la iglesia metodista o de alguna otra iglesia, pero Cristo, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense, aquí viene, porque con una sola ofrenda hizo, entre paréntesis, P-E-R-F-E-C-T-O-S, perfectos, hizo perfectos. ¿Hasta el siguiente avivamiento? ¿Qué dije? Hizo perfectos para siempre, a los santificados. ¿Lo captaron? Vamos adelante a la perfección, 57. Ahora, ustedes santos peregrinos dicen, oh, sí, nosotros creemos en santidad. ¡Aleluya! Nosotros creemos en santificación. Pero ustedes lo están haciendo por su propia cuenta. Ustedes solo dejan de hacer esto y dejan de hacer eso. Ustedes saben que no deberían de hacerlo, a menos que Cristo haya abierto la puerta y los haya vivificado en su corazón, y ustedes lleguen a un lugar en donde el pecado está muerto, y el deseo, todo se ha ido. Entonces, Él quita la propia justicia de ustedes, para que Él mismo pueda establecerse en ustedes. Y es Cristo, el Hijo de Dios en ustedes, la esperanza de gloria. Vamos adelante a la perfección. ¿Cómo podemos ser perfectos? Por medio de la muerte de Cristo, no por medio de unirse a la iglesia, no por medio de nuestras buenas obras, lo que hacemos, eso está bien, no porque fuimos bautizados de esta manera o de esa manera, no porque hemos sido sanados por la imposición de manos, no por causa de alguna de estas otras cosas. Nosotros creemos en la muerte, sepultura y resurrección. 58. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entre paréntesis, eso es ambas lenguas, las que son entendidas y las lenguas que no pueden ser entendidas, tienen que ser interpretadas. Nada soy, aunque yo tuviese el don de conocimiento y entendiese toda la sabiduría de Dios para explicar la Biblia desde atarla junta.
Nada soy. No hace mucho bien el ir a la escuela entonces, ¿verdad? Para aprender la Biblia. Aunque yo tuviese fe que pudiera mover montañas, campañas de sanidad no significan mucho entonces, ¿verdad? Nada soy, aunque yo diese mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio. Oh, ellos dicen, ese hombre es religioso, pero él no es nada. Pablo dijo que nunca llegó a ser nada, porque en donde hay lenguas cesarán. Donde hay profecías, fallarán. Donde hay todas estas otras cosas, fallarán. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ven? Eso es perfecto. ¿Qué es perfecto? Amor. ¿Qué es amor? Dios. Pongámonos a un lado todas estas pequeñas obras muertas y ordenanzas y vamos adelante a la perfección. ¿Lo ven ustedes? Nosotros somos perfectos por medio de Cristo. ¿Cómo entramos en Él? Por el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué sucedió? Ustedes han pasado de muerte a vida. Amén. Bueno, me estremezco, brinco, hago. Usted no tiene que hacer nada. Usted ya lo hizo. Dios lo trajo de muerte a vida y usted está vivo. Entonces los frutos de su vida lo muestran. 59. Muchos de ustedes, metodistas y nazarenos, gritaron tan fuerte como pudieron gritar. Robaron maíz de la parcela de un hombre, ¿correcto? E hicieron todo lo que se podía hacer. Muchos de ustedes, pentecostales, hablaron en lenguas como echando chicharros en una piel de vaca. Seguro. Y salir e irse con la esposa de otro hombre. Y hacer toda clase de cosas. Eso no es, hermano. No trate de tener ninguna sensación. Nada que tome el lugar del Espíritu Santo. Cuando viene el nuevo nacimiento, usted es cambiado. Usted no tiene que hacer nada para probarlo. Su vida lo prueba. A medida que usted camina, su amor, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, eso es lo que usted es. Y todo el mundo ve la reflexión de Jesucristo en usted. Párrafo 60. Ahora, hablar en lenguas, gritar allá, eso es solamente atributos que siguen a esta clase de vida. Y ustedes pueden tomar y personificar esos atributos y nunca tener esa vida. Lo vemos. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Seguro que ustedes saben, seguramente que sí. ¡Qué barbaridad! Yo lo veo y ustedes lo ven a su alrededor. Así que no hay nada que usted diga que sea la evidencia del Espíritu Santo, a menos que sea la vida que usted vive. Ahora, si usted quiere hablar en lenguas, eso está perfectamente bien. Si usted vive la vida para respaldarlo a correcto. Y si usted quiere gritar, bien, eso es bueno. Yo grito también, me pongo tan contento algunas veces que es muy difícil quedarme con los zapatos puestos. Me gustaría salir de ellos y eso es maravilloso, yo lo creo. Y yo he visto visiones y a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. Cuando ellos estaban allá acostados y los doctores habían desistido y habían dicho que no había remedio y que estaban muertos, tendidos allí por un par de horas. Y ver al Espíritu Santo descender y mostrar una visión, bajar allí y levantar a esa persona. Yo he visto a esos que están sordos, mudos y ciegos e inválidos caminar. Eso no, esos son solamente atributos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 5 y 6, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 8 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Hebreos, capítulo 5 y 6, parte 1, párrafo 61. Hermano, hace mucho tiempo, antes que el mundo fuera, tuviera un fundamento. Dios, por medio de su gracia eterna, él miró hacia abajo y por previo conocimiento, él lo vio a usted y a mí. Él sabía en cuál edad viviríamos.
Él sabía lo que nosotros seríamos. Por lo tanto, por elección, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en Él sin mancha. Ahora, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo para estar en Él sin mancha, y nacimos todos manchados y nadie podía limpiarnos, ¿cómo íbamos a ser sin mancha? Él envió a su Hijo unigénito para que cualquiera que creyera en Él no tuviera fin de vida, sino que tuviera vida eterna. No pereciera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, cuando venimos a Él por fe, por medio de gracia, somos salvos por el Espíritu Santo llamándonos. 62. Antes que hubiera un cuerpo en esta tierra, sus cuerpos yacían aquí. Está hecho de calcio, potasio, humedad, luz cósmica y petróleo y demás. 16 elementos. Y el Espíritu Santo empezó a dar calor sobre la tierra, galantear. Y mientras lo hacía, cuando menos pensó, salió una florecita de primavera. Entonces él dio calor a algo de grama y algunos pájaros. Y después de un tiempo, un hombre salió. Ahora, él nunca hizo una mujer del polvo de la tierra. Ella siempre estuvo en el hombre para empezar. El hombre y la mujer son uno. Así que él la sacó del costado de Adán, una costilla, e hizo una mujer, una ayuda idónea para él. Y entonces el pecado entró. Párrafo 63. Entonces, después que el pecado entró, Dios no será derrotado, no importa lo que suceda. Él nunca será derrotado. Entonces las mujeres empezaron a traer hombres sobre la tierra. Y Dios, por medio de la gracia eterna, viendo quién sería salvo, Él lo llamó a usted. Ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo llame primero. No es del que quiere o del que corre, más del que Dios tiene misericordia. Usted dice, bueno, yo busqué a Dios. No, usted nunca lo hizo. Dios lo buscó a usted. Esa es de la manera que era en el principio. No era Adán diciendo, oh Padre, Padre, yo he pecado. ¿En dónde estás? Era el Padre diciendo, Adán, Adán, ¿en dónde estás? Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la tendencia de los hombres. De eso es de lo que está hecho él. Y ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado, aleluya, todos los que vienen, yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. Qué bendita promesa del Dios del cielo. A donde llegamos en esta noche es en donde Él juró por sí mismo. No hay ninguno más grande. Usted hace un juramento por alguien más grande que usted. No hay uno más grande. Así que Dios juró por sí mismo. Estamos llegando en eso. Como Él lo hizo y cuando Él lo hizo. Y juró por sí mismo que Él nos levantaría y nos haría su propia herencia. Párrafo 64. Oh, cuán perfectos y sólidos podemos pararnos en esta mañana. Como uno puede mirar a la muerte que lo mira en su mera cara, y usted puede decir como Pablo, muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? Pero doy gracias a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo tienen ustedes. ¿Qué? Pero usted hizo esto y eso. Yo sé, pero estoy cubierto por su sangre. Aleluya. Por un espíritu fuimos todos bautizados dentro de un cuerpo. Ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, lo que ustedes sean. Nosotros fuimos bautizados dentro de un cuerpo y tenemos compañerismo y somos ciudadanos del reino de Dios, profesando que no somos de este mundo. Mi niñita vino el otro día y dijo, papá, esta niñita hizo esto y eso. Y ellos hicieron esto y eso. Y fuimos a la casa y hicimos esto y eso. Dijo, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Yo dije, cariño, nosotros no somos de ese mundo. Ellos viven en un mundo para ellos mismos. Dijo, ¿pero qué, no caminamos todos en la misma tierra? Yo dije, del mundo, cariño. Nosotros no somos de esa gente. Párrafo 65.
La Biblia dice, salid de ellos, apartaos, dice Dios, ¿ven? Ustedes no son de esos. Y cuando esa nueva naturaleza entra en ustedes, ustedes no tienen que ser sacados. Ustedes no quieren regresar como la esposa de Lot. Ustedes son nacidos fuera de ello. Y ustedes están en otra dimensión. Y eso se mira como basura para ustedes. Y esta, la gran fabulosa América en la que vivimos, ha llegado a ser un gran caos de ello. Todo es lujuria y mujeres. Y las mujeres de la manera que ellas están vistiéndose. Los hombres de la manera que están actuando. Y las cosas que están haciendo. Y luego ellos mismos se llaman cristianos. Por ejemplo, Elvis Presley va y se une a la iglesia pentecostal. Ahora, por supuesto, allí es donde Judas obtuvo 30 piezas de plata. Elvis obtuvo una escuadra de Cadillacs y unos cuantos millones de dólares por vender su primogenitura. Arthur Godfrey, miren eso, párrafo 66. Miren aquí a Jimmy Osborne. En Louisville, allá con ese antiguo boogie-boogie y rock and roll, vómito y suciedad. Y el domingo por la mañana coge la Biblia y se para en la plataforma y predica. ¡Qué desgracia! Con razón la Biblia dice que toda mesa está llena de vómito. Así que estamos viviendo en un día terrible. Y la gente dice, oh, ellos son muy religiosos. Oh, ¿no saben ustedes que el diablo es religioso? ¿No saben ustedes que Caín era tan religioso como Abel? Pero él no tenía la revelación. Eso es, él no tenía la revelación. Si todos nosotros vamos a la iglesia, pero hay algunos que tienen vida, esos son los que tienen la revelación de Jesucristo en sus corazones. No porque se estremece, brinca, no porque se une a la iglesia, pero por la revelación. Dios lo ha revelado a él. Miren lo que dijo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres un profeta, y algunos dicen que tú eres Elías, y algunos. Él dijo, ¿pero qué dicen ustedes? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no fue de sus labios. Él dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto. Tú nunca aprendiste esto en algunas éticas de la Biblia o en algún seminario teológico. Bienaventurado eres tú, porque carne y sangre no te ha revelado esto a ti, pero mi Padre, que está en el cielo, te lo ha revelado. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 67. Si usted es un cristiano en esta mañana porque usted pertenece a la iglesia, usted está perdido. Si usted es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida, usted está libre de juicio en Cristo. Usted está perfeccionándose todo el tiempo. Dios no puede ver una cosa. Usted dice, bueno, cometeré alguna vez un error. Seguro, pero usted no lo hace voluntariamente. Ahora, vamos a entrar en eso en unos cuantos minutos. Porque aquel que peca voluntariamente, después que ha recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entraremos en eso en esta noche, porque es un poquito tarde ahora. Párrafo 68. Leamos solamente un par de versículos más sobre esto, para sentirnos mejor de haber avanzado un poquito más. Muy bien, bueno. Empezaremos en eso en esta noche, en el versículo 4. Escuchen esto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron y fueron y gustaron del poder del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Ven? Y llevamos eso a Hebreos 10 y de allá para acá para mostrar lo que esto es. Párrafo 69. Amigos, vamos adelante a la perfección. No tenemos excusa hoy. No tenemos excusa en lo absoluto. El Dios del cielo ha aparecido en estos postreros días y está haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo antes aquí. Cuando Él estuvo en la tierra, Él lo probó. Mientras vamos pasando por esta Biblia y ustedes
Mi clase, saben esto, que hemos tomado milagro tras milagro y señal tras señal y maravilla tras maravilla que Él hizo con los hijos en el desierto, las cosas y señales que Él hizo, las cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, manifestado en la carne, y las mismas cosas están sucediendo hoy aquí mismo entre nosotros. Aquí está la palabra para vindicarlo. Aquí está la cosa para decir que está correcto, para vindicar que está correcto. Aquí está el Espíritu de Dios para hacer la misma cosa. Así que no tenemos ni una excusa. Oremos. Párrafo 70. Padre Celestial, viendo que nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de toda palabra, toda cosa, todo error, toda palabra mal hablada, todo pensamiento, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Oh, bendito sea su incomparable y santo nombre, como Él vino a la tierra para redimir al hombre caído y regresarlo al compañerismo del Señor Dios. Y te damos gracias por esto. Y ahora por su gracia, nosotros nunca lo escogimos a Él, pero Él nos escogió a nosotros. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Hermano José Daniel, continúa la oración, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermano. Seguimos con este precioso mensaje de Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1, predicado en el año 1957, del 0908. Párrafo 71. Y querido Dios, si hay alguien sentado aquí en esta mañana, tal vez quien ha aplazado esto por años y años, pero constantemente hay un pequeño llamado en el corazón. Tal vez ellos se unieron a la iglesia pensando, bueno, todo va a estar bien. Padre, con toda seguridad que las escrituras lo han explicado en esta mañana, que uno no puede esconderse detrás de una iglesia y ser justo, ni tampoco uno puede ser bueno, no mentir y robar y no hacer nada malo y todavía ser justo. Solamente hay una justicia que tenemos, no de nosotros mismos, pero su justicia. Él ha perfeccionado nuestra salvación. Por lo tanto, estando en Él, Dios no ve nuestros errores. Cuando hacemos algo mal, hay un espíritu en nosotros clamando, oh, Padre, perdóname. Entonces, Dios no lo ve. Y es, hemos sido metidos en compañerismo y en gracia con Él. Concédelo, Señor, mientras cerramos este servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 72. Solamente por un momento. Me gustaría preguntarles a ustedes. No importa lo que ustedes hagan, ustedes están perdidos. Escuchen esto. Hace un tiempo pudiera haberla contado antes. Aquí está una pequeña experiencia que me sucedió a mí. Yo estaba en Toledo, Ohio. Yo estaba en un avivamiento y teniendo una reunión allá, y mucha gente sabía en dónde estaban los hoteles, así que me llevaron al campo y yo me estaba quedando allí en un pequeño motel. Sí. 176 habíamos, estando comiendo en un restaurantito Duncar. Era un lugar maravilloso. Las mujeres allí se miraban tan cristianas y santas, a más no poder, limpias y muy atentas. Llegó el domingo, me dio hambre. Yo había estado ayunando un poquito y quise ir a otro. Al cruzar la calle y ordenar un caminito allí pequeño en la esquina, y había típico, común y corriente, lugar americano allí para comer. Pequeño, había un lugarcito, un café abierto toda la noche. Cuando entré allí, en ese domingo, como a las 12 de la tarde,
como a las 2 de la tarde, antes de ir a predicar esta tarde, párrafo 73, yo estaba tan sorprendido, no sabía qué hacer. Entré y en la primera cosa que me fijé fue en una jovencita como de 16 o 18 años de edad. Entre paréntesis, alguna consentida del papá y alguna consentida de la mamá, cierra paréntesis. Allá parada atrás con un muchacho, con sus manos alrededor de sus caderas. Un montón de adolescentes sentados en la barra. Yo escuché una máquina tragamonedas y miré hacia allá y allí estaba un policía parado allí con su brazo alrededor de una mujer, alrededor de aquí, de su cintura, y jugando con una máquina tragamonedas. Ahora, ustedes saben que el juego de azar y las máquinas tragamonedas son ilegales en Ohio. Ustedes, gente nacida aquí, y ustedes saben que es ilegal. Y aquí estaba la ley jugando con una máquina tragamonedas. Y un hombre de mi edad, probablemente casado, un montón de hijos, tal vez un abuelo, un policía, patrullero del camino, jugando con una máquina tragamonedas. Allí estaba esa joven. ¿Qué ha hecho el adolescente? ¿Qué ha hecho esto? Párrafo 74. Me paré allí. Nadie se fijó que entré. Estaban muy ocupados. La mitad de ellos borrachos. Así que yo observé. Escuché a alguien diciendo, bueno, ¿piensas tú que la lluvia dañará al ruibarbo? Y miré alrededor de esta manera. Y por allá estaba una señora sentada, anciana, muy. Ella tenía 65, 70 años, cerca de eso. Y la pobre señora, yo no culpo a nadie por querer mirárselo mejor, pero cuando ella se había arreglado e hizo su pelo azul, que se miraba muy azul y todo cortado arriba, y lo hizo verse muy azul, y ella tenía puesto un manicura muy espeso, lo que ustedes llamen a la cosa que tenía en su cara, y unas grandes manchas, y ella tenía puestas unos pequeños pantaloncitos cortos. Y la pobre anciana estaba tan arrugada que la carne estaba colgándole de esta manera de su pierna, y ella estaba borracha. Ella estaba sentada allí con un anciano en tiempo de verano, usando uno de esos abrigos viejos grises del ejército u olivo pardo, colgándole de esta manera una gran bufanda en su cuello. Borrachos, dos de ellos, y estaban con esta pobre mujer anciana. Párrafo 75. Me paré allí y miré alrededor. Yo dije, Dios, ¿cómo puedes tolerarlo? ¿Cómo puedes mirar tal cosa como esa cuando me hace a mí un pecador salvo por gracia? Pensar que cómo puedes tú mirar eso, pues pareciera que tú destruirás la cosa. Mi pequeña Rebeca y Sara tendrán que crecer bajo esa clase de influencia. Tendrán mis dos niñitas que encontrarse con un mundo popular, tal como es hoy, en donde la gente actúa así. Dios, ¿cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, es por su gracia. Sí. Ellas fueron ordenadas a vida eterna, vendrán a ella. Si no fueron, no vendrán. Yo no sé. Eso depende de Dios. Yo haré mi parte. Párrafo 76. Yo pensé, ¿cómo puedes tolerarlo, Dios? Pareciera que tú eres tan santo que destruirías esa cosa de la tierra. Yo dije, mira a esa pobre abuela sentada allí. Mira a esa jovencita allí atrás. Y aquí está una mujer parada aquí, probablemente de 28 años de edad, y ese policía con sus brazos alrededor de su cintura, jugando una máquina tragamonedas, y allí estaba la ley. La nación está acabada, la maternidad está acabada, aquí está el anciano acabado, y allí está una jovencita sentada allá atrás,
Y ella está acabada. Mira, a los muchachos, cuando ellos deberían de estar en la iglesia o en alguna parte, yo pensé, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Y aquí estoy en esta ciudad clamando con todo mi corazón. Y ellos lo ignoran y caminan como si ellos fueran. Y yo pensé, bueno, Dios, bien. Entonces vino un pensamiento. Si yo no los he llamado, ¿cómo pueden ellos venir? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Tienen ojos, pero no ven, oídos y no pueden oír. Yo pensé, bueno, si el presidente viniera a la ciudad en lugar del avivamiento, todos hubieran venido, oh, seguro. Eso es mundanalidad. Luego seguí pensando, bueno, Dios, ¿cómo? ¿Por qué tú no simplemente, bueno, ven y envía a Jesús y que acabe con todo? Porque simplemente tú no acabas con todo y te olvidas del asunto. Párrafo 77. Entonces empecé a ver algo moviéndose enfrente de mí. Se miraba como un pequeño torbellino, dando vueltas de esta manera. Continué observándolo y miré un mundo dando vueltas y vueltas. Y lo observé y estaba rociando algo. Y miré y era un rocío de rojo. Sangre roja carmesí por todo el mundo. Como un torbellino yendo alrededor, como un cometa. Y tenía un movimiento rotatorio de esta manera. Y miré a este torbellino y por encima de él vi a Jesús en la visión. Él estaba mirando hacia abajo, aleluya. Y yo mismo me vi parado aquí en la tierra haciendo las cosas que yo no debería de hacer. Y cada vez que yo pecaba, Dios me hubiera matado, porque el día que tú comas de él, ese día morirá. La santidad y justicia de Dios requiere y usted tendría que morir. Y luego yo miré allá y continué frotando mis ojos. Yo dije, no estoy, no me dormí, yo estoy. Es una visión. Yo estoy seguro que esto es una visión. Párrafo 78. Continué observando mientras estaba parado detrás de la puerta y vi mis propios pecados subir. Y cada vez que ellos empezaban a golpear el trono, su sangre actuaba como una defensa de un automóvil. Los agarraba y veía que se sacudía y la sangre corría por su rostro. Y lo vi a él levantar sus manos y decir, Padre, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. Y yo mismo me vi haciendo algo más. Lo sacudió a él otra vez. Dios me hubiera matado allí mismo, pero su sangre me estaba protegiendo, estaba deteniendo mis pecados. Yo pensé, oh Dios, ¿hice yo eso? Seguramente que no era yo, pero sí era. Entonces caminé yendo por este lado, como que yo iba a pasar por ese cuarto, y yo me acerqué a él. Yo vi un libro que estaba allí y tenía mi nombre en él. Y toda clase de letras negras escritas en él. Yo dije, Señor, lo siento por haber hecho esto. ¿Te hicieron mis pecados hacer eso? ¿Causé que tu sangre diera vuelta alrededor del mundo? ¿Te hice yo esto a ti? Señor, lo siento mucho por haberlo hecho. Y él extendió su mano. Yo dije, ¿me perdonarías? Yo no lo quise hacer. Por tu gracia, trataré de ser un muchacho mejor, si tú tan solo me ayudas. Párrafo 79. Él con su mano tocó su costado y con su dedo escribió, perdonado, en mi libro. Lo tiró por detrás de él, entre paréntesis, el mar del olvido, cierro paréntesis. Yo lo observé por un momentito y él dijo, ahora yo te perdoné. Pero tú quieres condenarla a ella. ¿Ven? Dijo, tú has sido perdonado. ¿Pero qué de ella? Tú quieres destruirla. Tú no querías que ella viviera. Yo pensé, oh Dios, perdóname. Yo no quise pensar eso. Yo no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso. Tú has sido perdonado.
tú te sientes bien, pero ¿qué de ella? Ella lo necesita también, ella lo necesita. Bueno, yo pensé, Dios, ¿cómo sabía yo a quién tú has llamado y a quién tú no has llamado? Es mi deber hablarle a cada uno. Párrafo 80. Así que cuando la visión me dejó, me acerqué a ella y dije, ¿cómo está usted, señora? Y los dos hombres habían ido a los lavabos. Y ella estaba sentada allí con hipo, ustedes saben, y riéndose, la botella de whisky puesta en la mesa. Oh, era cerveza, alcohol puesta allí, de donde ellos habían estado bebiendo. Me acerqué y dije, ¿cómo está usted? Y ella dijo, ah, hola. Y yo dije, ¿me pudiera sentar? Ella dijo, oh, tengo compañía. Yo dije, yo no lo digo en esa manera, hermana. Ella me miró. Cuando le llamé hermana, ella dijo, ¿qué quiere usted? Y yo le dije, ¿pudiera sentarme solo por un minuto? Ella dijo, siéntese. Y me senté. Yo le dije a ella lo que había sucedido. Ella dijo, ¿cuál es su nombre? Yo dije, Branham. Ella dijo, ¿es usted el hombre que está aquí en este edificio? Y yo dije, sí, señora. Ella dijo, yo he estado queriendo ir allá. Ella dijo, señor Branham, yo fui criada en una familia cristiana. Ella dijo, yo tengo dos jovencitas que son cristianas, pero ciertas cosas sucedieron. Y ella tomó el mal camino o empezó. Hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 5 y 6. Parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Vamos a continuar y concluir con este glorioso mensaje. 81, yo dije, pero hermana, a mí no me interesa. La sangre todavía está alrededor de usted. Este mundo está cubierto con sangre. Si no estuviera, Dios no hubiera matado a cada uno. Él, cuando esa sangre es quitada, espere juicio. Pero ahora, si usted muere sin esa sangre, usted va más allá de ese lugar. Entonces no hay nada que obre por usted. Hoy la sangre obra en su lugar. Yo dije, señora, seguro la sangre todavía la tiene a usted cubierta. Mientras usted tenga aliento en su cuerpo, la sangre la tiene a usted cubierta. Pero algún día, cuando el aliento se va de aquí, el alma sale, usted se irá más allá de esa sangre, y allí no hay nada más que juicio, mientras usted tenga una oportunidad de ser perdonada. Y yo la tomé de la mano. Ella estaba llorando. Dijo, señor Branham, yo estoy bebiendo. Yo dije, eso no lo impide. Alguien me ha advertido de venir a decirle a usted. Yo dije, Dios, antes de la fundación del mundo, la llamó a usted, hermana, y usted está haciendo el mal, y usted solamente lo está haciendo peor. Ella dijo, ¿piensa usted que él me recibirá? Yo dije, absolutamente, él la recibirá. Y allí en sus rodillas nos hincamos en medio de ese piso. Tuvimos una reunión de oración a la antigua, y ese policía se quitó su sombrero y se hincó en una rodilla. Allí nosotros tuvimos una reunión de oración, en ese lugar, porque la soberanía de Dios, poniendo a un lado estas obras muertas, vamos adelante a la perfección. Entremos en esa atmósfera en donde está. Yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a eso. Todo está terminado. Y vamos adelante a la perfección. Párrafo 82. Mi amigo pecador, si usted está sin la sangre hoy, sin salvación, sin gracia, la sangre de Jesucristo lo sostiene. Usted dice, bueno, me ha ido bien todo este tiempo, pero un día usted va a donde no hay nada que obrará por usted entonces. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. ¿Habría uno aquí hoy que le gustaría decir, Dios, ten misericordia de mí, yo comprendo que yo he hecho mal? Tal vez usted se unió a la iglesia,
Eso está bien, pero si usted no ha recibido la gracia de Cristo, ¿levantaría usted su mano y diría, ore por mí, hermano Branham? Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. Correcto, ¿no? Dios lo bendiga, señor. Allá atrás, Dios le bendiga. Y a usted, allá atrás, muy atrás, sí, Dios le bendiga. Levante su mano. Correcto, solo levante su mano y diga, Dios, ten misericordia de mí. Párrafo 83. Usted dice, yo pertenezco a la iglesia, hermano Branham. Sí, yo he retratado de ser bueno. Yo he tratado de ser bueno, pero yo no sé, pero parece que no puedo hacerlo. Oh, pobre peregrino, pobre amigo decrépito. Usted realmente nunca ha visto la visión todavía. Usted dice, hermano Branham, yo grité, yo hablé en lengua, yo hice todo esto. Eso pudiera ser verdad también. Eso está bien. No hay nada que decir en contra de eso. Pero mi querido amigo perdido, pero el hablar en lenguas o el sacudirse o el saludar de manos o el ser bautizados, eso todo está bien. Pero conocerlo a él es conocer a una persona. Conocerlo a él es vida. Usted dice, yo sé la Biblia muy bien. Bueno, el saber la Biblia no es vida. Conocerlo a él, pronombre personal. Conocerlo a él, a Cristo, que usted sabe que él lo ha perdonado. ¿Levantaría sus manos otra vez? ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga por aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, jovencito. Dios le bendiga por aquí, hermana. Dios le bendiga allá atrás, muy atrás. Correcto. Conocerlo a él es vida. Hermano Branham, recuérdeme. Yo voy ahora aquí mismo en mi asiento. Voy a aceptar a Cristo. Párrafo 84. Diga, entra a mi corazón, Señor Jesús. Y dame esa paz, esa dulzura. Va a la iglesia, toca la música tan alta como puede, danza desde atrás hasta enfrente, corre por todo el pasillo, se va a casa cansado y turbado y agitado. Eso no es Cristo. Usted va a la iglesia, se sienta y escucha algún sermoncito acerca de cómo el puente va a ser pintado o algo por ese estilo. Y nunca escucha la palabra. La palabra trae vida, es la simiente. ¿No quiere usted paz? ¿Le preocupa a usted el morir? Si usted tuviera un ataque al corazón hoy, ¿le preocuparía a usted? ¿O se regocijaría usted al decir, me voy para estar con el Señor Jesús al fin de este camino? ¿Lo conozco? ¿Lo conoce usted? Si usted no lo conoce, solo levante su mano. Vamos a orar por usted. Sí, hermano, por usted también. Muy bien, ahora en su corazón, tal como soy sin más pedir, pero esa tu sangre que fue derramada, ¿para quién? Por mí, porque yo prometí que creería. Oh Cordero de Dios, heme aquí, tiernamente, misericordiosamente, tal como acérquese a él por fe, crea a él, está parado allí mismo, a su lado, él lo está para limpiar mi alma. Oh, cuánto más ahora de temperamento malicia. A él cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero, por fe yo voy a la cruz en esta mañana. Yo pongo mis cargas. ¡Heme aquí! Dios le bendiga allá atrás. Eso es. Entre corchetes, hermano Branham, trataré al himno. No sea ahorita indiferente, cariñosamente, dulcemente. Vaya directamente a la cruz. Párrafo 85. En el Antiguo Testamento ellos traían un cordero. Ellos sabían que habían pecado. Ellos lo sabían por los mandamientos. Usted lo sabe ahorita porque Dios le habló a su corazón. Ellos tomaban y miraban a los mandamientos. No cometerás adulterio. No harás esto y eso. Y ellos tomaban un cordero e iban y ponían sus manos sobre el cordero. El sacerdote lo degollaba. El pobre animalito estaba pateando y sangrando y balando y muriendo. Sus manos estaban todas cubiertas de sangre. El cordero moría en su lugar, pero él se iba en el mismo deseo de hacer otra vez. Pero en este lugar, venimos por fe, por medio de gracia. Dios nos llamó. Nosotros ponemos nuestras manos en la cabeza del cordero de Dios. Nosotros oímos ese martilleo, oímos esa voz que dice, tengo sed, dame de beber. Padre, no las culpes por este pecado. Ellos no saben lo que están haciendo. Ven, pero por fe nosotros sentimos su muerte. Allí en el lugar en lo más profundo de nuestro corazón se establece una paz profunda cuando una voz dice, tú estás perdonado ahora, ve y no peques más.
¿Cómo por gracia entonces nos vamos sin el mismo deseo, pero con un deseo que nunca pecar más o de hacer mal, nada mal? La paz que pasa todo entendimiento ha entrado en nuestro corazón. Que usted la reciba en estos momentos mientras oramos todos juntos. Párrafo 86. Padre Celestial, ellos vienen por fe mediante la gracia. Hay como una docena de manos que se levantaron. Son los frutos del mensaje. Ellos vienen a ti. Ellos creen. Yo creo en ellos también, Señor. Yo creo que verdaderamente el Espíritu Santo les habló a ellos. Y ahora ellos por fe están subiendo la escalera de Jacob, subiendo hasta el pie de la cruz. Allí están poniendo todos sus pecados y diciendo, Señor, es mucho para mí. Yo simplemente no puedo cargarlos más. Y quitarás tú de mí la carga de mi pecado y quitarás de mí el deseo de mi corazón de pecar. Y permíteme por fe este día recibirte como mi salvador personal. Y de aquí en adelante yo te seguiré en cada kilómetro del camino hasta el fin de la jornada. Yo capto el vislumbre de lo que significa ir adelante a la perfección, no entrar a la iglesia y a los rudimentos de obras muertas como bautismos y demás. Pero yo quiero seguir adelante hasta que yo no sea más y Cristo pueda vivir en mí. Oh Jesús, concede este cada alma penitente en esta mañana. Cada uno que levantó sus manos recibirá vida eterna porque tú lo prometiste. Ellos hicieron una aceptación pública. Ellos levantaron sus manos. Ellos quebraron todas las leyes de la gravitación. Ellos hicieron que la ciencia se avergonzara de sí misma porque la ciencia dice que sus brazos deben de colgar. Todo eso lo comprobaría la ciencia, que debieran quedarse ligados a la Tierra porque la gravitación los detiene para abajo. Pero había un espíritu en ellos que hizo una decisión y ellos desafiaron las leyes de gravitación y levantaron sus manos. Tú los viste, Señor. Tú pusiste sus nombres en el libro perdonado. El libro está en el mar del olvido ahora para nunca ser recordado ya más. Permite que sigan adelante hoy como cristianos dulces, amorosos para servirte. Y tal vez muchos no levantaron sus manos, concédelos a ellos también. Permite que los santos caminen un poquito más cerca, Señor, porque estamos un día más cerca del hogar, de lo que estuvimos ayer. Sé tú con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 5 y 6, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Y que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos grandiosos mensajes. Mensaje titulado Hebreos, capítulo 6, parte 2. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Estamos ya en la noche y vamos a lecturar e iniciar con el mensaje Hebreos, capítulo 6, parte 2. Continuamos. Hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Hebreos capítulo 6, parte número 2, párrafo 1. Para estudiar su preciosa palabra, hace un rato que llegué y traje dos Biblias y tuve una pequeña entrevista con una señora aquí atrás y le dije que si predicara de los dos, debería de tener un texto muy bueno, pero este es un diccionario griego, así que es algo del cual yo quiero leer en esta noche. Es la interpretación palabra por palabra del griego original al inglés y ha sido de mucha ayuda para mí en este estudio. Solamente quiero leer algo de él porque ahora estamos estudiando en este libro de Hebreos y apenas ahora estamos entrando al verdadero y profundo significado. Párrafo 2. Y le dije a la hermana Neves hace unos momentos que estamos entrando en la parte en donde la gente se rasca su cabeza y dice, yo no creo eso, ¿ve? Esa es la parte en la que vamos a entrar, es allí donde nos gusta. Un ministro me dijo, él dijo,
Bueno, me imagino que va a haber muchos rascándose la cabeza. Y yo dije, eso es lo que queremos hacer. ¿Ve? La Biblia solamente puede tener un significado, no puede tener dos significados. Si una parte de la Biblia dice una cosa y otra parte de la Biblia dice algo más, entonces algo está mal, ¿ven? Tienen que decir lo mismo en todas partes, pero recuerden que al estudiar la Biblia está escondido de los ojos de los sabios y prudentes y revelado a niños, porque es un libro espiritual. Y no es un libro occidental, es un libro oriental, y hay solamente una cosa que puede interpretarlo, y eso es el Espíritu Santo. Yo sé que cada uno de nosotros quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo lo que creemos de ella. Bueno, si cada escritura cuadra exactamente lo mismo, entonces eso es el Espíritu Santo. Si no cuadra y tiene un hueco aquí y un hueco acá, entonces hay algo mal con nuestras creencias. Y oh, es un libro maravilloso. Párrafo 3. Ahora, yo quiero que hagan esto mientras estamos estudiando. Ahora, tenemos que salir temprano en la mañana para Wuming, si el Señor lo permite. Oren por nosotros. Y esta próxima semana, el hermano Grant Hasnelli, aquí, si él está presente, lo acabo de escuchar hace unos minutos, dando su anuncio. Y esta iglesia está apoyando completamente su avivamiento y estamos pidiéndole a Dios que le dé a él un mucho más abundante y extremadamente grande avivamiento. El hermano Granham tuvo un avivamiento para el hermano de aquí, de Charleston, y el hermano Junior Cash, y hubo allí 100 convertidos, creo que 84 convertidos. Así que damos alabanza a Dios por eso, y confiando que tendrá 584 aquí en este lugar. Párrafo 4. El hermano Granham se reunió conmigo hoy y dijo, bueno, hermano Bill, yo estoy seguro que usted entiende que yo no estoy aquí para empezar otra obra en oposición a la cual el tabernáculo, porque yo soy parte del tabernáculo. Él solamente está aquí para... Él siente en su corazón que quiere tener un avivamiento y el Señor lo está guiando a hacerlo. Y Él invita a los convertidos y tiene una iglesia para llevarlos allí. Aquí está una iglesia local. Si usted entra, se convierte. Es nuestra obligación como cristianos respaldarlo con todo lo que podamos. Y el Señor bendiga al hermano Granja. Y ustedes, cada uno está cordialmente invitado a la reunión del hermano Granja aquí. Con permiso total de esta iglesia, con la cooperación completa de ayudarlo en cualquier manera de que podamos, para las almas perdidas y para el reino de Dios. El Señor los bendiga, hermano Granja, que le dé una gran reunión. Él no sabe ¿cuándo va a cerrar? Él está empezando y así que el hermano Granja ha pasado por los mismos que yo. Muchas altas y bajas. Esa es la manera que la vida es. Lo hace a usted apreciar las altas después que usted ha pasado por las bajas. Si un hombre se cae y se queda allí, él es un cobarde. Yo tengo confianza cuando un hombre se levanta y trata otra vez, ¿correcto? Yo estoy seguro que ustedes saben lo que quiero decir. Ahora, no se les olvide la semana entrante. Párrafo 5. Bien, en este libro de los Hebreos, no tomaremos una base en esta noche. Muy bien. El próximo domingo, si el Señor lo permite, el hermano Neville anunciará, el hermano Cox aquí, o alguno de ellos, les harán saber si llegamos a tiempo para la reunión del próximo domingo. Él lo anunciará en el radio y estamos... Todos ustedes escuchen su programa radial e inviten a todos sus vecinos que lo escuchen. Yo realmente me gozo al escuchar sus predicaciones y alabanzas. Entre paréntesis, el cuarteto medio. Yo no digo eso porque él está sentado aquí. Si yo dijera eso y no lo dijera de corazón, yo sería un hipócrita, ¿correcto? Yo tendría que arrepentirme, pero lo digo de corazón. Yo preferiría darle un capullo de rosa ahorita que toda una corona después de que muera. Párrafo 6. En una ocasión yo iba saliendo por la puerta allí y una señora iba pasando. Y ella dijo, hermana Branham, oh, cómo me gocé en ese mensaje, con ese mensaje. Y dije, gracias, me hizo sentir bien. Alguien más salió y dijo, hermana Branham, me gocé con ese mensaje 233. Yo dije, gracias,
Allí estaba un predicadorcito procedente de aquí, de la parte norte de la región, en el estado. Él dijo, bendito Dios, yo no quiero que la gente se jacte de mí de esa manera. Yo dije, dije, solamente que hay una diferencia entre usted y yo. Yo soy honesto al respecto, ¿correcto? A todos nosotros nos gusta ir que digan buenas palabras de nosotros. Yo pienso que es bueno decir buenas palabras respecto a nosotros. Y si ustedes quieren que alguien diga buenas palabras respecto a usted, digan buenas palabras acerca de alguien más. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, ustedes siempre dirán las mejores cosas que pueden decir acerca de todos. Y eso hace que la rueda ruede mejor. Párrafo 7. Muy bien, en esto, el próximo domingo, si el Señor lo permite, en mi opinión, estamos entrando más profundo y más profundo en estos grandes misterios de Dios. Vamos a entrar en Melquisedec. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Qué le sucedió a él? Y todo lo relacionado a Melquisedec. Y ahora, el miércoles pasado por la noche, el hermano Neville tocó el capítulo final de la Suprema Deidad y el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, el cual empieza en el principio. Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Entonces él continúa y empieza a decir y establecer el patrón de quién era él, lo lleva al capítulo 5, al final del capítulo 5. Entonces, empezando en el capítulo 6, tenemos esto en nuestra lección de esta mañana. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Párrafo 8. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje de la perfección? Vamos adelante a la perfección. Ese fue nuestro mensaje en esta mañana, en el capítulo 6 de Hebreos. Bien, apenas estamos entrando en el lugar donde empezamos a llegar a la parte verdadera, o todos podemos estar de acuerdo sobre estas cosas, sobre la deidad de Cristo y él siendo el Hijo de Dios, y cómo él estaba con Dios y Dios estaba con él, y él estaba en Dios y Dios estaba en él, y demás. Todos estamos de acuerdo en eso, pero ahora, de aquí en adelante, yo no sé si vamos a estar de acuerdo. Así que lo que sea, cada ciertas noches, vamos a darle a ustedes una oportunidad de escribirme una notita y decirme lo que ustedes piensan al respecto. Párrafo 9. Entonces tendré que contestar preguntas. Y si yo no puedo contestarlas, yo diré, hermano Neville, ¿qué piensa usted acerca de eso? Yo diré, allí está él, que él la conteste. Entre corchetes, el hermano Neville dice, entonces cuando yo leo el griego, y entonces cuando él va a leer el diccionario, sacará su griego, yo pienso que es tiempo que yo lo saque y ustedes también. Pero ahora, si nos humillamos y somos verdaderamente sinceros y verdaderamente venimos por un propósito que es de aprender, yo quiero aprender también. Y la Biblia está escrita, dice que ella es, las escrituras no son de interpretación privada. Eso significa que la escritura debe interpretar escritura, ¿ven? Cada escritura debe interpretar a la otra, por toda la Biblia para hacerla una gran cosa. Porque Dios no puede cambiar, porque Él es el incambiable Dios. Párrafo 10. Ahora, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Me gusta que Pablo diga esas cosas. Pablo nunca fue una persona que le gustó quedarse mucho tiempo en un lugar. A él le gustaba entrar más profundo. Una vez él dijo en la escritura, yo, olvidando esas cosas que están en el pasado, yo prosigo hacia la marca de la soberana vocación. ¿Ven? Él continúa adelante. Aquí él dijo, olvidando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quién era él? Lo que él era. Vamos adelante a la perfección. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido muy saludable el tener el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Hebreos, capítulo 6, parte 2, mensaje principal.
publicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de septiembre del año 1957. Agradeciendo a todos ustedes también, primero a Dios por darnos la vida, por darnos la oportunidad y el privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes. Muy agradecidos. Para despedirnos, ¿podría, hermano José Daniel, las palabras de oración? Bueno, mis amados hermanos, creo que se desconectó. Bueno, vamos a despedirnos y agradecerle a nuestro Padre Celestial por estos tiempos tan maravillosos que nos brinda y nos ha dado. Señor Jesús, oh Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesús sobre la tierra, oh Padre amado. Esos 4000 años solo eran sacrificio de corderos y machos cabríos, oh Padre, pero cuando tú enviaste a Jesús, Él fue el cordero inmolado. Y desde allí acá, oh Padre, está buscando una simiente predestinada, una novia perfecta que llegará al final, oh Padre, porque con la muerte de Jesús estaba redimiendo a Adán caído, oh Padre. Pero en este último tiempo, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, oh Señor, a través de este compañerismo para lecturar estos gloriosos mensajes, que no he sacado de ningún teólogo, de ningún hombre intelectual o erudito, Señor, no, oh Padre, he sacado de la Biblia que estaba oculto, oculto para sabios y entendidos, Señor. Apocalipsis 17 estaba ahí guardado para el tiempo del fin, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas. Muchas gracias por este grande privilegio, por habernos enviado, Señor, en este último tiempo, porque para ti hubiese sido tan sencillo y fácil habernos venido en la cena, Señor, en otros tiempos, quizá allá en los tiempos de Lutero, o allá en el tiempo de Noé, o no sé, oh Padre, pero tú predestinaste en este último tiempo y nos enviaste, Señor, bien armados y equipados, oh Padre, para batallar esta guerra, la más batalla jamás peleada, sucediendo hoy mismo, oh Padre. En la Escritura, en la Biblia, en Daniel estaba escrito que estos medios tecnológicos también iban a hacer cumplir y profecía, Señor. Ahí cuando la ciencia se aumente, Daniel quiso ver estos tiempos y nosotros somos los grandes privilegiados, oh Padre. Muchas gracias. Oh Padre amado, si tienes un día más para nosotros, estaremos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho gozo, paz, Señor, porque tu palabra es luz, oh Padre. Entonces, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes y el compañerismo contigo, Padre. Bendice grandemente al corazón, al alma que ha lecturado, Señor, que quede plasmado todo lo que hemos leído, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto. Guíanos, Señor. Abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, al que dirige las alabanzas, los cánticos, oh Padre, y al siervo que estará adelante, Señor, recibiendo lo que tú vas a darle, oh Señor. Bendice grandemente. Te lo pedimos todas esas cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Shalom. Mi hermana Erika. Hermana Rosalia, Dios les bendiga.
y el cordero revelando.